grabado 5 discos, varios videoclips, y sus temáticas abarcan el rescate de las tradiciones culturales indígenas, la ecología y las luchas sociales. Su trabajo lo ha presentado por todo el país, en universidades, teatros, festivales, etc. Entonces, previo a nuestra mesa, tenemos la participación de Óscar Espinosa. Con él los dejo y más adelante desarrollaremos la primera mesa magistral del Congreso. Hola, sí, buenos días a todos y todas. Realmente, pues es un gusto para mí estar en esta actividad y ser parte de este evento tan importante. Yo lo que les traigo es un material que tengo sobre la cultura indígena Malecu, la cual, pues, ustedes saben que nuestros ancestros indígenas han sido protectores del medio ambiente y, pues, en este caso, el agua, que es lo que estamos en este momento con esta importante reunión. Y voy a tocar parte de un disco que se llama Malecu Irikunuka, que es la historia. Cabe destacar que los dioses creadores, según las tradiciones indígenas Malecu, se llaman los cajuivas y eran los guardianes de los ríos, de los humedales, y ellos crean al ser humano y a todas las cosas vivas a través de su influencia con el medio hídrico. Ya para empezar, pues nada más comentarles que, bueno, pues el agua, yo pienso que más que un derecho humano, es un derecho de todas las criaturas, de todos los seres vivos que habitamos este mundo. Si bien la madre tierra, si bien nuestro planeta es la madre tierra, entonces el agua sería como la sangre. Y dicho esto, voy con unas cancioncitas, espero que sean de su agrado. Entonces se le pido un poquito más de volumen al micrófono, o por lo menos aquí en monitor. Desde las tradiciones más antiguas, rescatadas del desastre y el olvido, como una flor que se niega a marchitarse en la amarga sequía, surgen las historias de los cajuivas, seres creadores y guardianes de los humedales, de los ríos, de los lagos. La historia de la hoguera sagrada de Toku y de la primera pareja de Malecus. Aguas mansas y el caudal en cada cabecera, un cajuiva es el guardián, adornan los pavones, las llamas y las flores, la casa de los dioses que mientras duermen crearán. Sueñan una cueva para que nazcan los Malecu. No miren hacia atrás, que les espera un mundo nuevo. Vinieron con tambores y adornos en la sien, con las flores, los árboles y animales.
tiempos mayores del Señor. Su nombre es Padre Todo. Les ordenó la creación. En aquella noche antes del tiempo, Toco invitó a la primera pareja de Malecus a sentarse alrededor de su fogata sagrada. Allí los instruyó, les enseñó cómo subsistir en la tierra, les mostró los secretos de las plantas y de los ciclos naturales del sol, de la tierra y de la luna. Les dio las normas sagradas para convivir en la sociedad y les dio también el don de la palabra para que pudieran compartir estos conocimientos con sus hijos, con sus nietos y estos a los suyos. Así, a través del tiempo, se preservó la memoria del pueblo maleco. Necesarios para la subsistencia. Todo lo que Toco proveía a los malecus y a las demás criaturas del bosque, las hermanas plantas y los hermanos animales. Chita fin marama y coquí. Nita maleku marama y janausirraca. Ya maleku marama irikunuca. El mundo de estos grandes guerreros defensores del bosque no fue perturbado ni siquiera por los rumores de la llegada de extraños invasores de piel blanca. Mausirraca y tafin puca maputup carraje. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX, fueron invadidos por explotadores del árbol del hule, provenientes de Nicaragua. Cometieron muchos abusos contra el pueblo, pusieron en serio peligro la subsistencia en los bosques. Los malecos iniciaron las luchas de resistencia y así tuvo lugar una larga guerra en la que fueron diezmados
y humillados. La guerra del Ule. Generaciones llegaron rumores de los invasores, gentes pálidas, sucias y torpes que perdieron la vida en nuestros bosques. Algunos no aguantaron nuestras flechas o fueron devorados por las fieras. Y así nuestra fama de grandes guerreros de tierras lejanas, pocos se atrevieron. Nos descubrimos una mañana cuando desangraban a la montaña, árboles fuertes y su fluido ardiente se lo llevaban. Muy pronto el ritual para la guerra, tampoco aguantaron nuestras flechas. Y así la victoria fue limpia y justa en todas las aldeas, rumor de fuego sin dar tregua. Corrió nuestra sangre aquella tarde tiñendo las aguas del río La Muerte. Contra los oleros y la gran batalla en el río La Muerte mermaron enormemente a la población malecú. Muchos murieron en las selvas o fueron esclavizados o víctimas de extrañas enfermedades que toda la sabiduría no podía curar. Los palenques ancestrales a las márgenes del río Frío tuvieron que ser abandonados y el pueblo buscó un nuevo comienzo lejos del terror. Cuando el gobierno se dio cuenta de la invasión que violó el territorio costarricense, envió sus guardias. Junto a ellos llegó también la Iglesia Católica, al mando de Monseñor Bernardo Augusto Tiel. Juntos, Estado e Iglesia se encargaron de reprimir al pueblo
persiguiendo sus tradiciones, sus cultos a toco y todas sus prácticas cotidianas. Había llegado su fin, la era de oro del pueblo Maleku, y había empezado la amarga etapa de la resistencia ante los agresores de piel blanca. Tiempo atrás en este lugar, generaciones iban recogiendo del bosque la vida y la sabiduría. Repartía el río su bondad, sabia ancestral. El arte, la magia y la fuerza, el Maleku aprendió. Armonía con todas las cosas que Toku le enseñó. Pero un día al blanco vio llegar con su enfermedad y vio la guerra en su ambición. Muchos árboles cortó, se trajo al dios que imaginó con su triste represión. Exterminó al venado aquel que al pueblo alimentó, impuso su lengua y su ley, y el Maleku así tuvo que nada sigue igual. Vientos de global fatalidad, tristeza y desengaño. Los hermanos se unen como ayer para celebrar. Los espíritus que volverán reclamando su lugar, la tierra que tiene que ser. Según su fe, los espíritus que volverán reclamando su lugar, la tierra que tiene que ser para el indio y su prole, el derecho de escoger su fe y el derecho de vivir según su. Mausirraca, oiko katka okilasufa mian, onoko charu tafin e mapuka karrako, mialafi marama torpki, wema niyumium kora putu ninawatilika, huetor bauraje, olaka misu wemi rito kitaiki, takaningawa iuraki mian,
Tiauktar, Aru, Niskak, Poretesuf, Ningaba Puji, Ulima, Muhu, Ningaba Mora. Y así te llevarás en la memoria las historias sagradas del pueblo Malecu, y así serás guardián de los vestigios de este pueblo. Le dirás a tus hijos que se puede vivir en paz y en armonía con el bosque, como la piedra, el ave cantor, el pez, el gavilán y el pisote. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Invitamos ahora a los participantes de la mesa a pasar para dar inicio a la siguiente actividad. Muchas gracias, Óscar. Bien, pues mil gracias. Estamos aquí ya listos para dar inicio a nuestra primera mesa de discusión, cuyo título es Los desafíos de la violencia, la represión y la impunidad. Perdón, entonces, no tengo el programa a mano. Iremos dando la palabra a cada uno de nuestros ponentes y vamos a iniciar con Mauricio Álvarez Mora, que es geógrafo, profesor en el programa de kioscos ambientales de la Universidad de Costa Rica, ligado al movimiento ecologista desde hace 26 años y en este momento ocupa la presidencia de FECON desde 2013. Así es. Bien, adelante Mauricio, yo les indicaré más o menos el tiempo. Sí. Un gusto, gracias. Les pido arriba que me ayuden con la presentación. Y bueno, yo básicamente, así lo hago más rápido, de pie. Violencia y represión en Centroamérica, ¿verdad? Yo ubiqué el contexto costarricense y el contexto mesoamericano como un contexto inmediato, siguiente tal vez. Y primero dos reflexiones. Y creo que voy a pasarme a este lado para no darle la espalda. Que creo que son importantes. Violencia en Latinoamérica, tanto violencia contra las mujeres, contra los activistas, ¿verdad? Son las dos regiones con más violencia. Esa es una infografía que sacó CEPAL para el Día de la No Violencia pasada, ¿verdad? Diciendo, es la región del mundo con más feminicidios. Eso, por ahí verán el mapa de Brasil en blanco, que no hay datos oficiales según la CEPAL, ¿verdad? Aún así, si comparamos los países más violentos de la región, están los 14 países más violentos
Y dentro de ellos está Honduras, que es uno de los países donde más se están matando activistas socioambientales, tal vez la siguiente, que más se están matando activistas ambientales en la región. Siguiente, tal vez. ¿Verdad? Eso es algo a investigar realmente, porque, no se necesita hacer las relaciones, pero sí sería importante investigar. En la siguiente íbamos a ver, mientras llega, el tema de los asesinatos en la región. En este informe de Global Witness habla alrededor de más de 900 asesinatos en el mundo. De esos, la mayoría se da en Latinoamérica, y eso año con año ha ido aumentando, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos otro dato importante. Parece que tenemos problemas. Sí. Me dicen que me... Ah, bueno, ahí está precisamente el dato, ¿verdad? De lo que les hablaba. Si ven el gráfico un poquito a la derecha, verán la curva de los asesinatos de activistas alrededor del mundo, ¿verdad? Cada año ha subido a 147, el siguiente año, tal vez la que sigue, las vamos pasando más rápido. En el 2014, 87 de las 116 personas que asesinaron fueron en la región latinoamericana. El estudio destaca que el 47% de las víctimas son indígenas, tal vez la siguiente. Y en el 2015 nos encontramos la situación igual, y en el 2016 igual, y siempre es una región creciente, ¿verdad? Donde los asesinatos y las disputas alrededor del territorio son más evidentes. Si esto lo traemos a nuestra realidad, ¿verdad? En Costa Rica hay alrededor de 98, hemos contado 98 tipos de agresiones que han generado 12 muertos y han generado distintos hechos de violencia que los hemos tipificado entre amenazas de muerte, acciones directas, ¿verdad? Muertes, demandas individuales y demandas colectivas. Cada una de estas categorías tiene distintos casos, ¿verdad? Que van desde jueces de la República, ¿verdad? Hasta activistas más de corte comunitario. Es importante decir que para la región mesoamericana es el tema, yo lo había concentrado muchísimo en agua, en proyectos hidroeléctricos. Del 2000 más o menos 1 al 2016 hemos logrado identificar de estos datos, ¿verdad? Extraer datos que hablan de alrededor de 50 muertos alrededor de las disputas por hidroelectricidad, ¿verdad? Y sobre todo por hidroelectricidad que es privada, porque en la región prácticamente hay dos excepciones en cuanto al modelo nacional, y el resto es básicamente privado. Parece que no se mueve la presentación, sin embargo, voy a ir avanzando porque es poco el tiempo. Asociado a esto, les quería mencionar también el tema de la generación privada como un tema importante, ¿verdad? En este país que ha generado muchísima conflictividad y por otro lado genera muchísima también movilización social, ¿verdad? Estamos hablando de que han habido al momento 4 plebiscitos por estos temas de hidroelectricidad, que han habido además 3 moratorias que están vigentes a nivel municipal, que ha sido una figura que se ha explorado muchísimo en este país, no solo en el tema de hidroelectricidad, sino también en el tema de territorios libres de transgénicos, ¿verdad? Donde hemos logrado tener 75 territorios a nivel municipal libres de la siembra de organismos genéticamente modificados, y esto lo hemos llevado también a hidroelectricidad y a otros temas.
Tratando de contrarrestar lo que un poco nos decía Yamilet más antes, ¿verdad? En el tema de la falta de planificación. Si bien es correcto, la planificación técnica no existe, pero sí existe, digamos, desde las comunidades, procesos de incidencia a nivel local para lograr algunos de esos de esas importantes victorias en términos de hidroelectricidad, ¿verdad? De lograr reducir el tema de la apropiación corporativa de las hidroeléctricas. Además, les iba a mostrar algunos mapas importantes de la región, del proceso de expansión mesoamericano de hidroeléctricas, donde tal vez vamos pasando ahí más velozmente, ¿verdad? Esos eran los casos, perdón, el anterior, nada más para que los viéramos, del caso de Centroamérica, perdón, el caso de Costa Rica. Y bueno, también nosotros hemos generado un poco de teoría alrededor de estos círculos de violencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que se produce alrededor de la violencia, ¿verdad? Y si bien esto no es un asunto cíclico lineal, ¿verdad? Que va en crecimiento, sí hay identificados, ¿verdad? Por los mismos casos que hemos tenido aquí a nivel nacional, un proceso de criminalización, estigmatización, descalificación, ¿verdad? Que funciona mucho en medios de prensa, que generalmente coincide o no, después con una acción directa, posteriormente con un atentado, y finalmente a veces corresponde con la muerte, ¿verdad? Estos son parte de las 12 personas que hoy no están y que fueron activistas reconocidos acá en Costa Rica. Siguiente, si logramos pasarla, para que vieran realmente que esta situación toca a todos los niveles. La siguiente foto, por si no logra pasar, es Yamilet Astorga, la persona que estuvo aquí antes, que representa a la institución pública. Este chinito que está aquí es Jaime Bustamante, fue su compañero. Él murió en un incendio junto con María del Mar y Oscar Fallas. Después de una enorme campaña contra una transnacional, Stone Container. Y bueno, la siguiente foto era precisamente parte de su entierro. Bueno, ahí está Yamilet, ahí la que vieron hablando tan diferente, como se ve en la foto. Pues ahí estábamos enterrando a uno de nuestros compañeros en un lugar sumamente bonito que se llama la Loma de Salitral, que es un lugar, un pulmón aquí urbano que hemos logrado salvar en los últimos días, por lo menos de un proceso intenso de urbanización. ¿Verdad? Todos estos casos, ¿a qué iban? Digamos un poco también a que los que nos visitan de afuera empiecen a entender cómo funcionan los mitos en que se construye este país, ¿verdad? Y eso es importante que lo tengan presente, ¿verdad? Cuando nos dicen potencia ecológica, nos tenemos que visibilizar el trabajo que hace la gente en la cotidianidad, ¿verdad? Para que esto suceda, porque esto no es una cosa que viene de arriba para abajo, sino que se construye de abajo para arriba, ¿verdad? Cuando escuchemos ejército, que no hay ejército, pensemos que igual todos los años van y se gradúan en la Escuela de las Américas policías civiles, ¿verdad? O policías, ¿verdad? Que van a todos estos entrenamientos. En los casos, yo solo recuento los casos de activistas ecologistas, pero en el pasado me di la tarea de juntar casos de terrorismo de Estado en este país, que fueron alrededor de 20 casos de asesinatos de campesinos que murieron en conflictos agrarios desde los 70s, que claramente fueron asesinados por policías militarizados, ¿verdad? Esa es la lista de las personas asesinadas en este país. Y bueno, yo me he dado la tarea de buscar esos nombres, ¿verdad?, de campesinos y también concluir que de alguna forma
Si bien hay alguna diferenciación entre los dos casos, ¿verdad? Estamos hablando de activistas donde ha habido de por medio pues, empresas, equipos de seguridad privada, ha habido en algunos casos como confrontación entre cazadores y han sido diversos, digamos, los casos ambientales. En el caso de conflictos agrarios y conflictos por la tierra, sí es claramente acción directa de los cuerpos, en este caso, policiales y militares. Con todo esto, más o menos les quería dar un panorama general, ¿verdad?, de lo que es el proceso de criminalización. No pudimos ver los mapas, pero bueno, en las próximas sesiones podríamos compartir esa información, digamos, de todo el proceso en general de expansión de las industrias extractivas acá en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Damos ahora la palabra al doctor Francisco Javier Peña, quien es antropólogo social, profesor investigador del programa Agua y Sociedad en el Colegio de San Luis. Sus temas principales de estudio son riesgo, construcción territorial, equidad y diversidad cultural, crisis del agua y pueblos indígenas. Esperemos que su presentación pueda pasar correctamente. No sé si nos podrían informar si hay algún problema para las presentaciones. ¿Ya está todo bien? Ok, muchas gracias. Adelante. Bien, para los compañeros que pasan la presentación allá, levantaré la mano para pedir la siguiente imagen, ¿no? Así nos podemos entender. Buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias por la invitación a todos los organizadores, en especial a Esteban, siempre tan generoso de integrar a todos para que podamos dialogar, en fin. Y este tema, originalmente, ya ahorita que vi el título, ya no es exactamente como lo había leído en la primera vez, pero yo quise enfatizar la parte de políticas hídricas en procesos de integración regional para luego mostrar por qué me parece que hay ahí procesos de violencia e impunidad, pero que no son solamente por, digamos, por una lógica, por un prurito violento, por una avidez de crimen, sino hay también causas muy financieras, muy cuantificables en indicadores de la bolsa, en fin, que están detrás de esa situación y que no solo se reflejan como persecución a algunos dirigentes sociales, por supuesto esto es muy grave, no es suficientemente visible y tiene que plantearse más, sino que también hay una situación de indefensión de poblaciones enteras que incluso a veces no pueden hacer uso ni de procesos legales básicos. No tienen posibilidades ni de tener siquiera activistas que luego van a ser perseguidos, ¿no? Se están de entrada ya en una condición de indefensión. Entonces, vemos la primera. Miren, ahora son 10 minutos, así es que pasaré muy rápido lo siguiente. México, como el país donde empieza el tercer mundo frente a la potencia imperial durante mucho tiempo dominante, ¿no? Parece que va en declive, siempre pensamos que ya mero, en fin, pero ahí sigue, ha pasado por procesos de territorialización muy diverso y que han impactado, esto ya está estudiado, hay una bibliografía sobre eso en el caso mexicano, sobre las políticas de agua. Una primera cosa que hay que decir es que tenemos todo un periodo de desarrollo estabilizador, construcción de la centralidad urbana, en donde ustedes se van a quedar en la literatura internacional con el gran papel de la Ciudad de México, que consigue articular la cuenca del la vertiente, perdón, del Pacífico con la vertiente del Atlántico. Toma agua de una vertiente y la traslada a la otra. Esa es la capacidad de poder que concentra la Ciudad de México cuando la lógica es de integración del mercado interno y el Estado-Nación. Después, eso es algo rápido, ustedes pueden leer ahí en particular un libro muy, muy aleccionador, que es El agua de la Nación, de Luisa Boites, y La decadencia del agua de la Nación, de él también. Y luego viene un proceso de apertura comercial, debilitamiento agrícola y debilitamiento de la soberanía alimentaria y la industrialización por maquila. En ese periodo estamos casi terminando con el periodo de
proteccionismo y hay ya una ligera apertura o bastante apertura hacia el mercado exterior, y se construye una franja maquiladora cuya expresión más clara será en la frontera México-Estados Unidos y cuya imagen hoy es la ciudad, Ciudad Juárez, en Chihuahua, como un elemento que tiene componentes sociales, económicos, culturales, que se construye en esa época. La gente viene del interior del país para sentarse ahí y trabajar en el conjunto de maquiladoras que se abre. Eso construye una manera de urbanización múltiple, de problemas de agua. La agroexportación se vuelve dominante más que los alimentos para el mercado interno, y hay ya un grado muy alto de contaminación de agua por ese tipo de industrialización. Pasaré ahora a lo que nos ocupa. Es rapidísimo. En este momento tenemos más bien la construcción de corredores industriales, urbanos, energéticos y de fuerza de trabajo. Ustedes conocen muy bien el caso del Plan Puebla-Panamá, llamado primero así, y después Proyecto Mesoamérica, que hoy se ha convertido en zonas económicas especiales. Esta es, digamos, una modalidad ahora restringida más al caso mexicano, menos en el contexto del acuerdo de Tuxtla Gutiérrez con los países centroamericanos, sobre una nueva regionalización o territorialización del país, en mira siempre a este papel subordinado frente a Estados Unidos. Y yo voy a abordar, para terminar, lo que hemos llamado, en el contexto de otra investigación con otro colega, con Luis Enrique Granados, archipiélago urbano y trasvases en gran escala. Entonces, ustedes tienen aquí lo que significan las zonas económicas especiales. Coatzacoalcos, un lugar dominado por la industria de extracción de petróleo, lo mismo que Salina Cruz, el puerto de Lázaro Cárdenas, exportador de la producción minera, sobre todo de metales ferrosos dedicados a la industria, y el puerto de Chiapas, que es la conexión más directa con un tipo de exportaciones, una parte agroexportaciones y Centroamérica. La idea de estas zonas económicas especiales es convertirlas, no se dice así, realmente en enclaves neocoloniales que tengan facilidad de traslado de capitales y mercaderías. Finalmente, esto que ven ustedes aquí, en este mapa, es esta sección. En esta sección donde está Coatzacoalcos, ¿sí? Vemos el siguiente mapa. Uf. Es importante que vean el mapa, ¿eh? Si no, no se los puedo platicar. ¿Podemos ver la siguiente imagen? Wow. Bueno, el anterior. La anterior, por favor, o la siguiente. Cualquiera de las dos. La anterior, por favor, o la siguiente. Pues no puedo exponerlo. No puedo explicárselos. Es terrible, ¿no? Espera un momento. Sí. Ya. Mientras tanto, les desarrollo la conclusión. Miren, la idea es que esta forma de integrar territorialmente al país es lo que está detrás de las modificaciones principales en la política hídrica. Época de mercado interno, importante fomento a la producción de riego de alimentos. Mercado de agroexportación,
despojo de los sistemas campesinos de riego y traslado del control a los grandes propietarios, bajo la forma de privatización, digamos, de los distritos de riego, con el argumento de que el Estado no puede estar sosteniendo sistemas ineficientes. Momentos de mercado interior e industrialización, grandes hidroeléctricas para generación de energía y, por lo tanto, grandes desplazamientos, sobre todo en el istmo de Tehuantepec, en donde se desplazan grandes poblaciones indígenas de mazatecos, chinantecos, en fin, para construir las grandes hidroeléctricas en el estado, en las fronteras del estado de Oaxaca y Veracruz y en el estado de Chiapas. Entonces, cada una de estas formas de integración corresponde también a un determinado tipo de utilización del agua. Hoy estamos en la construcción de un gran corredor. México no es más que una parte. ¿Qué dice? Sí, perdón, nos informan que el problema técnico estuvo en la computadora, están cambiando la computadora y esperamos que puedas tener adecuadamente el despliegue de lo que se quiere. Ya. De ya cuando ven el mapa, ya todo va a ser va a ser anticlimático, porque ya no les va a interesar, se ha esperado tanto. Pero entonces, por ejemplo, en la ley de zonas económicas especiales, la integración de eso significa un proceso de despojo duro y directo, que tiene que ver con las reformas en la nueva ley energética, las leyes energéticas. Hasta este momento, y pese a 30 años de neoliberalismo en México, los regímenes gubernamentales federales no habían tocado el tema del petróleo, o lo habían tocado de manera periférica, ¿no?, o siempre dándole la vuelta. Con el gobierno actual de Peña Nieto, esto se fue de frente. Y entonces tenemos en estas zonas económicas especiales una gran dominancia del interés energético en todo lo que sería el istmo de Tehuantepec. El tema de gas y petróleo está presente con la apertura, lo mismo que hacia el norte. De tal manera que los grandes trasvases, de los que quiero hablarles una vez que tengamos la imagen, está en plena consonancia con esta nueva manera de abordar la integración regional en el caso de México. Entonces, esta es más o menos la idea. Como es posible que no se termine viendo el mapa, haré un resumen provisional. Este resumen provisional de lo que son sus características de esta violencia e inmunidad normalizada tiene que ver con lo siguiente. Primero, la violencia para el caso del manejo del agua y los procesos territoriales en México, no sé en el resto de América Latina, pero en México es algo que está permanentemente. Hay periodos en que se vuelve más agudo, pero siempre ha existido. Lo que tenemos es un marco legal que facilite ese despojo. Cuando el gobierno central, el gobierno federal, toma el control de las áreas de riego en el fomento del mercado interno, todas las aguas del país prácticamente se vuelven de jurisdicción federal y, por lo tanto, están en posibilidades de ser controladas de esa manera. Hoy en día, esta forma legal que se mantiene permite el despojo de comunidades sobre sus propiedades. Bien, está aquí, finalmente. Lo que tenemos acá es la pequeña franja en color gris. Es una parte del Golfo de México y tenemos en ese lugar tres grandes ciudades. La ciudad de Querétaro está más hacia abajo, hacia el sur. Inmediatamente a un lado está la ciudad de Celaya en Guanajuato. Ambas, la ciudad de Celaya está relacionada con un punto medio y luego de ahí sale otra línea hacia arriba, que es la ciudad de San Luis. Allá arriba la mancha más grande es la ciudad de Monterrey. Y muy cerca hay un punto azul que lleva a una línea que se interna hacia los límites del estado de Veracruz y San Luis Potosí. Eso, si ustedes ven la imagen pequeña, la mancha naranja es lo que abarca una gran cuenca de México. Yo sé que fuera de México hay dos cuencas estrellas, la cuenca del río Bravo y la cuenca Lerma-Chapala, siempre se les menciona. Pero la cuenca del Pánuco es la cuenca
que es caracterizada como superavitaria, es decir, que hay agua suficiente ahí, oficialmente, y sería el otro límite de lo que conocemos históricamente en México como el asentamiento mesoamericano. De ahí hacia el norte, en general, el territorio será más seco. Entonces, lo que nosotros les proponemos de cómo ver esa violencia estructural es que sobre ese gran territorio que es la cuenca del río Pánuco, lo que tenemos son en curso 4 procesos de trasvase. Un trasvase significa el despojo violento de los habitantes locales de su agua y el traslado kilómetros, a veces cientos de kilómetros, a otro lugar en un proceso irreversible. La ciudad de Querétaro, la ciudad de San Luis y próximamente Celaya y Monterrey podrían ser beneficiarias de esto. En el caso de Monterrey, ya no lo leeré porque no tengo tiempo, pero en el caso de Monterrey, el trasvase es un trasvase de más de 400 kilómetros de donde se toma el agua a donde se lleva. Y el volumen, que son en un primer momento 5 metros cúbicos y llegará a ser hasta 15 metros cúbicos por segundo, evidentemente sobrepasan los requerimientos de la ciudad y siempre se plantea que están dedicados a tener una reserva de agua para fracking, puesto que en los estados cercanos a la ciudad de Monterrey hay una gran capa de gas en lutitas y que por lo tanto puede ser utilizado de esa manera. Esta violencia es una violencia sobre la cual no hay forma de responder, puesto que todo el marco legal es un marco que lo facilita. Los procesos de propiedad del agua, quién asigna esas disponibilidades de agua y con qué mecanismo se hace, pone de entrada todas las cartas del juego en manos de los empresarios y de los gobiernos centralizados. Me parece, que ese tipo de violencia es una violencia que cuando se trata de sobrepasar, lleva a la que conocemos después, ¿no? Los activistas que dirigen, organizan, convocan, en fin, y por lo tanto se ven sometidos a procesos de persecución judicial, cárcel, en fin. Pero esta otra violencia estructural me parece que no deberíamos dejarla pasar, puesto que parece más normal, incluso más moderna, incluso aún la mirada internacional, que es muy atenta al tema de los derechos humanos, la deja pasar fácilmente, puesto que no tiene esa forma tan estrepitosa en que se ve en la opinión pública. Les agradezco mucho su atención, lamento mucho que me haya tomado más minutos. Al contrario, gracias. Al contrario, muchas gracias, doctor. Damos la palabra ahora a la doctora Edna Ramos, doctora en Sociología, profesora del Núcleo de Altos Estudios Amazónicos de la Universidad Federal de Para, en Brasil. Ella dirige tesis de maestría y doctorado en Desarrollo Sostenible del Trópico Húmedo en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia y es también profesora visitante en el Departamento de Sociología de la Universidad de Brasil, la Universidad de Quebec y la Universidad de Lavre en Francia. Adelante, por favor. Muchas gracias. Inicialmente quería agradecer muchísimo el convite para participar de esta mesa redonda. Muchas gracias en nombre de Esteban Castro y de los colegas organizadores de Costa Rica. También quería decir que yo no voy a hablar verdaderamente español, mas voy a hablar en portuñol y espero que pueda me comunicar como es mi deseo. Bueno, la comunicación que hago este momento es sobre todo sobre las hidroeléctricas que tienen sido construidas, están en construcción en la región amazónica y tengo un abordaje que estamos trabajando hace algunos años de tentar entender los proyectos, los megaproyectos hidroeléctricos en relación con los programas de desarrollo más largo de gobierno nacional y también
del programa de integración regional América del Sur, y mostrar cómo la construcción de mega hidroeléctrica tiene sentido dentro de una organización de una planificación que ubica los grandes proyectos de infraestructura, de puerto, de ferrovía, de estrada, de rodovía y ahora muy fuertemente de utilización de las hidrovías como parte de una logística de transporte de commodity y también una logística que tiene en el fondo los intereses sobre la apropiación de tierras indígenas, de tierras camponesas, porque justo en la región amazónica nosotros tenemos provincias minerales riquísimas de innumerables minerales de alto valor y teor y que atraviesa esta inmensa región que es formada de floresta, pero también de muchos cursos de agua y que corresponde a una área de la América del Sur que atraviesa 9 estados. Entonces, tomé la decisión, porque pensé en traer como primera lámina justamente una fotografía para lembrar un poco, ¿no? Para recordar que hablamos de esta región de floresta y de río. Las estrategias gubernamentales y los planos de los últimos gobiernos, ¿no? Ellos tienen direccionado para los intereses de explotación de recursos naturales. Bueno, los recursos naturales, la minería, sobre todo la agua, porque las hidroeléctricas no hablan simplemente de energía, más de apropiación del agua, y de los otros recursos como la madera y la intensificación de la producción agrícola, que también es una forma de, con las commodities, es una forma de explotación de este inmenso manancial de agua que existe en la región. Entonces, una otra lámina, voy pasando muy rápidamente porque tengo alguna foto que gustaría de mostrar. Entonces, los últimos gobiernos pensaron, concebieron lo que llamaron de visión estratégica de planificación. Esta visión estratégica tiene a ver con una integración de las políticas nacionales de desarrollo con la política de la IRSA, ¿no? La concepción de la IRSA. Y yo voy a pasar muy rápidamente, mas haciendo un cotejo entre esta política, podemos observar que hay una integración y esta integración tiene efectos muy reales sobre los territorios, como se puede observar en la cuenca de los ríos Amazonas, Xingu, Tapajós y innumerables otros ríos inmensos que tiene todo la construcción. Una anterior, por favor. La construcción de hidroeléctricas, de mega hidroeléctricas, o como se puede ver en este mapa, ¿no? Estas son hidroeléctricas, los puntos que se percebe son hidroeléctricas planificadas o hidroeléctricas en construcción. Entonces, creo que es mejor hablar de represas, se comunica mejor, pienso que se habla de represas. Entonces, hay para la región amazónica del lado brasileño, hay decenas de hidroeléctricas que están proyectadas para construir en los próximos 20, 30 años. Entonces, la política, entender esta política energética hoy no es más posible sin relacionar, sin hacer un abordaje que no permite comprender la logística de transporte, la logística de la concepción de la estrategia de las empresas y de la concepción del Estado que va
que vai em direção de considerar esta região, la próxima, por favor, esta região amazônica como o manancial futuro de produção de commodities agrícolas e minerais. Essa carta é a carta do Rio Xingu, muito conhecida, porque aí faz uma volta, não? Se chama La Vuelta del Río Xingu, onde há muitos povos indígenas e onde se ubica uma grande hidrelétrica, depois de mais de 30 anos de debate sobre esta hidrelétrica, com a luta de los indígenas e de los campesinos também. Finalmente, se saiu esta hidrelétrica, que se chama Belo Monte, cambiou o projeto, deveriam ser 4 hidrelétricas, pero finalmente, depois da resistência, se quedou uma sola hidrelétrica, que se chama Belo Monte, que o povo chama de Belo Monstro, porque significa é toda uma construção para a produção de energia que não tem sustentação técnica por causa de uma série de problemas geográficos que impedem a produção contínua de la energia. Bom, não vou falar muito sobre isso para não perder tempo, mas o que eu queria dizer é que justo essa volta, ela foi cerrada, o rio foi cerrado, e fizeram uma seca de toda essa região e bajo los planos, bajo las decisiones por fuera de la sociedad, se celebraba acuerdos con una empresa canadense, Belosun, que se llama Belosun, porque Belo, la hidroeléctrica se llama Belo Monte, entonces la empresa adoptó el nombre fantasía de Belosun, que son dos megaproyectos de mineral, de mineral de alto valor, que se encontram em esta região da curva do rio, e que a empresa Belosun foi feita com uma violência que não se pode imaginar, porque grupos diversos foram atingidos pela decisão de dar a uma empresa a possibilidade de explorar esta região em detrimento de dezenas de povos indígenas e de uma história, porque o rio Xingu é um rio que tem uma história muito antiga de ocupação e uma diversidade biológica, uma diversidade de formas de trabalho, etc. Bueno, então, a próxima. Esta é uma outra foto de outra hidrelétrica que foi construída, começou a funcionar há 2 anos, que em Porto Velho. São 2 hidrelétricas, hidrelétrica de Giral e hidrelétrica de Santo Antônio, onde houve inundações provocadas por questões técnicas da hidrelétrica, que ela todavia não reconhece até hoje. A próxima. Os impactos se verificam em toda esta região, que é a Amazônia brasileira, com duas diferentes províncias, não? Em toda a região se ubica os programas do PAC, do Plano de Aceleramento da Economia, do governo Lula e governo Dilma, o último governo, e tanto no PAC 1 e PAC 2, e toda, você pode observar como na região de fronteira elas são também ocupadas com grandes projetos de estrada, de porto, de ferrovia e de hidrelétrica. Então, há uma concertação territorial, não? De planificação territorial e de para ubicar este projeto. Este é um outro recorte de los projetos de infraestrutura, tomando um só estado, que é meu estado do Pará,
Esse, na primeira você vê todo o projeto de hidrelétrica e no segundo é o projeto de logística de transporte. A próxima, por favor. Rapidinho, então, lá eu sintetizo esta análise como o modelo de produção de commodity em quatro estados, os mais produtivos de commodity, de granos e de mineração, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Tocantins, a curva é sempre ascendente, o outro, por favor. Outra lâmina. A próxima, e eu vou passando rápido, porque são produções de commodity de boi, de ganado, de rodovias. Próximo, a mineração. A mineração, este é uma planta a céu aberto da mineração de Carajás, um mega, mega projeto que há 30 anos funciona. E lá, a produção de commodities de alumínio, as plantas de alumínio e de alumina, que não verticaliza, exporta as commodities de lingote de alumínio. A próxima. Então, a logística de transporte integra o rio, as estradas, a ferrovia, os portos. A próxima. La próxima, você pode observar como os rios hoje são bastante utilizados com a carga de granos, não? Como há um rio que há 5 anos não tinha porto, hoje estão em funcionamento 5 grandes portos e mais 20 planeado, que é o rio Tapajós. Próximo. Esse desastre em portos e poluição de rios, a morte por afogamento de 5 mil cabeças de ganado em uma cidade de Barcarena, na próxima, como eles são transportados. E, para finalizar, me gostaria de dizer que este processo é um processo muito intenso, muito violento, uma mirada do Brasil para a Amazônia, reafirma sempre a mirada colonial, colonial de país, mas colonial também das empresas que pensam que a Amazônia é vazia e que pode atuar, pode chegar transformar o território a seu interesse. E a resistência fora Cargill, por exemplo, os protestos de los portos que cambiam a imagem, não? A paisagem. No próximo, para terminar, as audiências públicas e, finalmente, no próximo, uma foto do Rio Madeira, que é um dos rios também fronteira com a Bolívia, que tem muitos problemas de resistência das populações indígenas, Brasil, Bolívia e Peru, e mostrando que a grande realidade que ocorre nessa região é a articulação entre grupos, entre organizações, entre movimentos sociais e defesa do rio. A defesa dos rios, a defesa da água se tornou a grande bandeira de luta, e hoje, justamente esses dias que estamos aqui, inicia o Fórum Pan-Amazônico, Fórum Mundial Pan-Amazônico, em la cidade de Topomoro, em Peru, onde as organizações indígenas, camponesas, grupos urbanos estão aí justo para gritar pela salvação, gritar para se criar uma resistência mais forte, articulada contra esta enorme violência de destruição, não só de los pueblos, mas também desta imensa natureza de floresta, de biodiversidade e de água. Obrigada. Desculpa se passei. Muito obrigada, doutora. Damos ahora la palabra a la doctora Paola Volados García, que es académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso en Chile y docente coordinadora de la línea sobre ecología política, feminismos y poscolonialidad en el doctorado en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad. Muchas gracias, doctora.
Hola, buenos días. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Bueno, yo voy a compartir con ustedes algunas ideas en orden al tiempo que tenemos, ¿no? Y voy a presentar algunos elementos para entender el caso de Chile, que como ayer en la reunión compartimos y conversamos, es uno de los casos emblemáticos también a nivel internacional y global, porque es como el que exporta el modelo actual de aguas en gran parte del mundo. Por un lado hay como varias historias acá, ¿no? Pero yo desde lo que trabajo y de cómo accedo al tema del agua, me quiero concentrar en, de alguna manera, en una genealogía del despojo, ¿no? Desde esa mirada y también teniendo como dos elementos de interés centrales, las dimensiones políticas, históricas y socioculturales en lo que son las violencias de la política actual agroexportadora y minera que Chile fue adoptando y fue expandiendo a partir de los años 70, 80 y sobre todo los 90. Estamos diciendo de que finalmente es una política que se impone en dictadura, ¿ah? Pero que se consolida y se profundiza en la democracia. Y particularmente, y es lo más paradigmático, en los gobiernos socialistas, ¿ah? Que habían generado gran expectativa, de Ricardo Lagos en este caso y del primer gobierno de Michelle Bachelet. Y bueno, esto lo hago también en un contexto muy, muy paradójico en estos días. Rodrigo Mundaca, que es uno de los dirigentes del Movimiento de Defensa del Agua, de la Tierra y el Medio Ambiente, Modatima, también estuvo criminalizado durante un año firmando mensualmente por un juicio que le hizo un senador en Chile, producto de la denuncia que Rodrigo Mundaca y la agrupación hicieron por el robo de agua en el año 2012. Esa judicialización y esa penalización sobre él hoy día se transformó y se transforma sobre la agrupación en una amenaza de muerte que ha recibido en estos días, ¿no? Por eso también quiero contextualizar lo que estoy diciendo, ¿no? No es los casos quizás como se han expuesto, ¿no? En el caso de violencias todavía físicas así tan masivas como se están viviendo en Centroamérica, pero quizás el caso de Chile lo que muestra también es la paradoja y también la muerte lenta que genera la violencia simbólica de este sistema de mercado, ¿no? Y en este sentido, el mercado de aguas en Chile, que va a ser el mercado que crea la arquitectura de la dictadura y que se basa principalmente en la ley de inversión directa del año 76, después en el código minero y código de aguas en los años 81-82 respectivamente y entre medio la consagración en la constitución de la propiedad privada, ¿no? En ese contexto, digamos, de arquitectura, que es la que aparece justamente ahí, digamos, Chile de alguna manera expande su política exportadora que hasta ese momento venía siendo solamente o exclusivamente minera, ¿no? En términos cuantitativos, es decir, hacia los años ya 80-90 estamos exportando cobre, palta, no sé si se conoce, aguacate, ¿sí? Y agua, mercado de agua, ¿no? Estos tres mercados van a constituirse a partir de los años 90 en una nueva configuración sociopolítica territorial que va a ir generando una nueva reconfiguración de, social, ¿no? Y sobre los territorios, una presión que va a ir generando una crisis en las comunidades en torno a la disponibilidad, acceso al agua y contaminación también de ella, ¿no? Estamos hablando de el Código de Aguas, un código que funciona además a la par y a la conveniencia del código minero, por lo tanto tienen el privilegio las mineras para conseguir derechos de aguas a perpetuidad, que además son interpretados desde quienes tienen esos derechos como derechos de propiedad del agua. Hay toda una discusión jurídica ahí sobre cómo se comprende y se interpretan estos derechos. Lo cierto es que las comunidades se han quedado, a partir del Código de Agua, la situación, digamos, de división de la tenencia de la tierra con la tenencia del agua ha producido que hay gente que tiene tierra, pero no tiene agua, y hay gente que tiene agua y no tiene tierra. ¿Sí? Ese es el nuevo mapa, digamos, del despojo.
En este sentido, bueno, el Código de Aguas que ha intentado ser modificado 17 veces en el Congreso, actualmente está siendo también, intenta ser reformado nuevamente y justamente a partir de esta nueva reforma que presentó Michelle Bachelet, se ha generado toda una movilización de los grandes terratenientes, que no son tan grandes en el caso de Chile porque no es tan extenso, pero de los grupos, digamos, más importantes de la agroexportación, llamando a esta reforma de expropiatoria, ¿no? Como, y amenazando de alguna manera al gobierno políticamente. Entonces, en esta tensión, Modatima en estos días atrás participó de la comisión del Senado y coincidió con otra coyuntura que se conoce en esos días un reportaje en Dinamarca, no sé si algunos lo habrán visto, que en donde se da a conocer la forma, la crisis del agua y el drama, el trauma, dice Alex, ¿no? El trauma que genera en las comunidades de Petorca la sobreotorgamiento del agua. Y, ¿no? Y en orden a ese reportaje, las empresas exportadoras de palta amenazan no seguir exportando. En ese contexto se entiende la nueva amenaza que recibieron Verónica Vilches y Rodrigo Mundaca de muerte, ¿no? Por esta amenaza de parte de Dinamarca de no seguir exportando. Si avanzamos, voy a mostrarles algunas, digamos, de alguna manera, algunas fotos, imágenes y mapas para entender también la situación, ¿no? Geográfica de Chile, que ustedes la conocen, pero es muy particular, muy angosta, muy larga, en donde hay muchas áreas geográficas y por lo tanto también hay muchos territorios, ¿no? Como decíamos en la anterior. Ahí, durante los 90 también hubo una especialización de los territorios. El norte se pensó siempre como un territorio minero, ¿no? El centro como un territorio agroexportador y en el sur como un territorio forestal salmonero, ¿no? Y esto entró en disputa también con lo que fueron las legislaciones indígenas y ambientales, que también construyeron territorialidades indígenas fuertes y territorios turísticos. Todas estas territorialidades, de alguna manera, están atravesando los conflictos socioambientales en general y los movimientos y los conflictos por el agua en particular. En el caso de Petorca, que es el caso quizás más dramático y conocido a nivel también nacional e internacional en Chile, tiene que ver con que involucra el problema del robo del agua y la usurpación, que llaman usurpación de agua, pero en definitiva el robo del agua realizado por diputados y senadores, digamos, del Congreso de nuestro país, que a partir de los 90 se introdujeron en la agroexportación y en donde tienen agrícolas y en donde hay drenes ilegales que han sido detectados por la Dirección General de Aguas desde el 2011. Y no obstante, no hubo medidas de sanciones, ¿no? Excepto para Rodrigo Mundaca, ¿no? Y no para los que cometieron de alguna manera, porque se les dio un tiempo para que resolvieran el conflicto, ¿no? Y si avanzamos a la siguiente, lo que podemos ver es que acá el drama del despojo o la genealogía del despojo que quería un poco mostrar tiene que ver finalmente con cómo se, a través de lo que nos mostraba un poco el canto, ¿no? La música, cómo se transgrede la cultura, ¿no? De un territorio, de una comunidad y la violencia que eso conlleva, ¿no? Y esto se traduce en que Petorca, en una zona semiárida, eminentemente agropastora y agro, en donde digamos, va intercambiando sus economías también con una minería pequeña, es de pronto también intervenida con la agroexportación y por lo tanto digamos, van cada vez siendo expropiadas sus tierras y también sus aguas, quedando de alguna manera tempranamente su zona decretada como zonas de escasez hídrica, ¿no? Y sin embargo, durante el mismo periodo que son esa zona decretada, es donde más se otorgan nuevos derechos de agua, tanto superficiales como subterráneos, ¿no? En ese contexto, si avanzamos, y la siguiente, la criminalización, digamos, de los movimientos en torno a los conflictos por el agua, y en Chile empieza como a tomar un cariz
hasta ese momento los grandes conflictos o las grandes criminalizaciones habían sido hacia las comunidades indígenas, particularmente el movimiento mapuche, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, yo quiero destacar, porque también los movimientos hoy en día están siendo uno de los importantes productores de conocimiento. Y ahí, así como yo siento que... Y eso tiene que ver, por un lado, por la ausencia de la academia, como nos decía aquí, ¿no?, la representante, pero también siento que... Porque están empezando también a ocupar un espacio que siempre debieron tener y que muchas veces nosotros no dejamos que los movimientos ocupen, ¿no? Si avanzamos dos más, les quiero mostrar por último ese mapa en donde nosotros construimos en base a los derechos de aguas otorgados, donde se concentran estos derechos, y en este construir este mapa lo que nos dimos cuenta que quien tiene la mayor cantidad de aguas de derechos en esta zona, proporcionalmente hablando, digamos, no en totalidad, sino proporcionalmente, es el Ministerio de Obras Públicas, es decir, el propio Estado. Y por lo tanto es muy paradigmático, ¿no?, que el propio Estado, sabiendo que es una zona de escasez, genere y sea, digamos, propietario, uno de los propietarios mayores de cantidades de derechos de agua en esa zona. Y si seguimos a la siguiente, solamente para mostrar el territorio más adelante, se dan cuenta, es una zona semiárida que está siendo, así como decían, ¿no?, acá en Costa Rica, cómo están construyendo las zonas secas, no zonas de riego, pastos para el golf, etc. La zona de Petorca, la agroexportación de palta, que es el 60% de la palta chilena, sale de este territorio. Está generando y ha generado y por varias décadas una crisis que hoy en día está en un contexto de muchas violaciones de derechos, ¿no? Y solamente para terminar, creo que las últimas, no sé, si avanzamos, avancemos más adelante. Bueno, anualmente se están haciendo unas marchas, que son las marchas por el agua, y en donde me interesa centrarme también en una dimensión que Modatimas impone en el debate sobre el agua, que es el tema del poder, la distribución del poder, ¿no?, la relación entre agua, territorio y poder, las dimensiones del poder en los conflictos por el agua, me parece que son también importantes de relegar, así como tampoco las dimensiones identitarias y de cosmovisión, que también desde donde también hay muchas esperanzas y reconstrucciones, reconfiguraciones y luchas que hacen las comunidades indígenas. Ahora les hablé del caso de Petorca, yo también trabajé en el caso del Salar de Atacama, que hoy día a la tarde expongo, pero bueno, eminentemente lo que quería poner y exponer que hay dimensiones del agua ¿no?, y que están siendo hoy día relevadas desde las comunidades que tienen que ver con la distribución del poder, ¿no?, desde una ecología de saberes. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, muchas gracias a todos los ponentes, gracias por el esfuerzo por ajustarse en la medida de lo posible a los tiempos con todo y las dificultades técnicas. Ponemos a consideración ahora la posibilidad de tener unos minutos para participación, recortando por supuesto nuestra hora de lunch, pero me parece que es mucho más importante tener un poco de participación y discusión en torno a lo que se ha expuesto. Por favor, levanten la mano después de que la primera persona hable, así puedo yo ir viendo con tranquilidad y no escape, y que nadie se me escape. Gracias. Bueno, yo soy Wagner Costa Ribeiro, de la Universidad de São Paulo, Brasil. Quería cumprimentar a todos los ponentes. Yo como geógrafo me quedo muy contento cuando me encuentro un sociólogo, un profesor Francisco, insistindo para que se muestre un mapa. Yo estoy completamente de acuerdo, porque todos los ponentes hicieron un buen uso del mapa. El mapa, más que nada, es un instrumento que muestra el poder, que muestra cómo se apropia la gente, cómo se apropia del territorio, y en nuestro caso, el territorio que contiene agua. Eso está muy importante. Hoy, en algunos casos, no la contiene. Entonces, más que nada, estoy muy contento por esto. Pero quería hacer quizá algunos comentarios muy ligeros. Lo primero, que con...
Mauricio, mira, Mauricio, tenemos una institución en Brasil, la Comisión Pastoral de la Tierra, que tiene datos muy importantes acerca de las muertes que tenemos nosotros acerca de temas de medio ambiente incluso, ¿no? Y después se puede enviar por correo, está incluso con mapas también muy buenos, y quizá tú puedes complementar, porque no es verdad que en Brasil no tenemos muertes, al revés, tenemos muchas, ¿no? Entonces, para empezar. Pero me parece que los otros, de todos los ponentes, tenemos acá una cosa muy importante. Hay momentos que tenemos conflicto por agua cuando no hay agua, pero también tenemos conflicto cuando tenemos el agua disponible. El caso de Amazonía, el caso de Costa Rica, aunque el norte de Costa Rica sea un poco más seco, pero bueno. Eso me parece muy importante, ¿no? Porque desde fuera nos miran como que ofrecemos, entre comillas, por favor, lo que tenemos. Y si es minería, si se necesita mucha agua para la minería, entonces todo eso está como que acoplado, ¿no? El caso de Chile me parece también muy importante. Entonces, yo no tendría de verdad una pregunta, pero más una reflexión que sería como por detrás de la violencia está la manera para la cual nos introducimos en el sistema mundo, que es una manera muy periférica, más que nada como ofrecedores, digamos, de recursos naturales. Y eso me parece que tenemos que cambiar muy drásticamente, ¿no? Acerca de los proyectos que tenemos, por ejemplo, por la Amazonía, que me mostró muy bien la compañera Edna Castro. Bueno, sabemos que hay energías alternativas que se podemos implementar. Y también hay un otro compañero de Brasil, Célio Berma, seguro que la conoces, que él dice que mucha propiedad que podemos repotencializar, o sea, cambiar la potencia instalada ahora mismo en las grandes presas y por ahí no sería necesario, por ejemplo, construir nuevas presas. Bueno, entonces, son debates que tenemos que tener en cuenta para poder mirar y reflexionar cómo queremos nos meter en el sistema mundo. Pero a mí me parece que lo más importante no es hacer un intercambio desigual como estamos manteniendo todavía, pero quizás un intercambio distinto donde los cambios y las reflexiones que ustedes presentan permiten pensar otras maneras de integración regional. Eso sería, me parece, lo más importante. Y le agradezco las ricas presentaciones, incluso por el uso de los mapas. Gracias. Perdón, una moción de orden. Tenemos solamente 10 minutos más porque tenemos que salir de aquí. Y entonces, son muy ricos los comentarios, pero yo les pido que los que hablen sean muy sintéticos. Se nos atrasó todo el programa, pero además tenemos que salir de aquí porque hay, en este lugar va a haber otra actividad. Entonces quedan 10 minutos y traten de ser muy sucintos para que todos puedan hablar. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alexander, soy de Chile y actualmente estoy estudiando en la Universidad Federal Fluminense de Brasil. La verdad me pareció bien interesante los distintos abordajes que se hizo en torno al tema de la violencia, ¿no? Particularmente la aproximación que hace el profesor Peña respecto a la figura de la violencia estructural. Entonces, una cosa que pensaba y me parece que sería importante como desafío de investigación es tratar de profundizar el análisis respecto a las diferencias que hay de las distintas formas de violencia en nuestros países y en las formas de expresión que se dan esas violencias, sea más de forma estructural o sea más de forma, digamos, subjetiva o de, en el caso, por ejemplo, asesinatos, represiones de ese tipo. ¿Por qué? Porque en el caso de Chile, por ejemplo, se dice, no, pero Chile no es un país violento, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué pasa? Nosotros tuvimos una violencia que montó toda una arquitectura del despojo durante la dictadura que fue brutal y permitió de que ahora supuestamente estemos en un cierto estado pacífico, que Paola también mencionó de que no es así. Pero bueno, hay distintas expresiones en la actualidad en América Latina, en México, en Colombia, que son distintas a las que se dan en Chile, en Costa Rica. Entonces, bueno, me parece importante que además de presentar, porque lo que se hizo ahora fue presentar la forma en cada uno de los países, ¿cómo podemos avanzar en dialogar y analizar por qué se dan esas diferencias en nuestros países? Me parece que es un ámbito interesante a seguir profundizando. Gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Martínez Arias, yo trabajo para Acueductos y Alcantarillados, ¿verdad?, acá en Costa Rica. Yo también quería ahondar un poco en el tema este de la violencia estructural, porque me parece sumamente importante, porque en los países hay marcos regulatorios, ¿verdad?, pero también qué capacidad existe a partir de la institucionalidad para hacer valer esos marcos regulatorios, ¿verdad?, porque muchas veces existen, pero no hay personal, no hay músculo para hacer valer esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se pueden armar? O sea, ¿qué es más necesario, un marco regulatorio o que nuevo o que los marcos regulatorios existentes realmente se fortalezcan, ¿verdad? Porque al menos en Costa Rica existen, pero aplicarlos realmente es bien complicado, ¿verdad? No hay personal o cuando se quieren aplicar, de ahí hay paredes muy grandes, ¿verdad? Entonces, por ahí va la cuestión mía, que creo que la violencia estructural es fundamental porque hay marcos regulatorios, pero no hay cómo utilizarlos. Bueno, daríamos lugar a una pregunta más y posteriormente oportunidad de responder. Buenas, mi nombre es Aileen Castro, soy licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y soy colaboradora en Análisis Internacional, Searena, Neotrópica y otros organismos. Si bien es cierto, como internacionalista, aboco en hacer una integración, en profundizar en una participación más abierta del gobierno, integrando a todos los actores, pero también haciendo sinergias y también formulando estrategias para resolver los conflictos en materia de aguas, especialmente en la salud, que pueden traer muchos conflictos si hay una contaminación tanto en aguas subterráneas como en aguas superficiales. Bien, muchas gracias. Entonces, ahora solicitaría a los ponentes si gustan responder. Sobre las primeras, sobre todo, después por ahí, si me la repites la puedo decir, pero quería compartir algunas cosas sobre la violencia estructural. Igual siento que hay que hacer un análisis más profundo sobre el tema porque yo creo que no hay violencia estructural sin su relación con violencias micro, ¿no? Llamémosle locales, que son parte de, en una mirada más foucaultiana, si queremos, ¿no? De cómo va operando también el sistema. El sistema neoliberal se ha impuesto a través de la violencia política, pero también a través de otros mecanismos, y que hoy día a veces no siempre requieren intervenciones tan violentas como las que se viven en algunos países, y en cambio se viven a través de otro tipo de, ¿no? Entonces, eso, en ese sentido es muy interesante ver lo comparativo y siento que una herramienta muy, para mí ha sido en la investigación muy relevante, la construcción de cartografías, ¿no?, socioambientales participativas. En construcción con las organizaciones, construimos en la página, que ahí pueden fijarse, la página porelbuenvivir.cl, una primera aproximación, y esto lo hicimos no por solamente un afán de tener visualizado, ¿no?, y también como un modelo regional que se puede ir creciendo en escalas, incluso comparativamente. Por ejemplo, yo la idea la saqué de mi encuentro en Minas Gerais con el observatorio, ¿no? Entonces creo que también es una estrategia frente a la criminalización y un fortalecimiento ante las presiones y las violencias que hay sobre las organizaciones y los académicos que estamos en estos temas. Entonces ahí siento que la cartografía ha sido realmente una cosa tremenda, ¿no? Y en ese sentido creo que permite esa aplicación para el estudio, por ejemplo, de compara de la violencia y en ese otro. Sí, ¿alguien más? Con lo que preguntaba de datos de Brasil, la aclaración es la siguiente. Datos de violencia política ecologista, campesina, indígena, hay, y conocemos el trabajo de Manzano y todo este observatorio que hay. De hecho, en el programa que yo participo tenemos un convenio, ¿verdad? Vamos a ir y venir a compartir precisamente el diseño de la base de datos de la pastoral de la tierra,
que es sumamente interesante y que es referencia, digamos, para generar datos de criminalización en América Latina. Lo que yo quería evidenciar eran las violencias estructurales sobre activistas y sobre mujeres, ¿verdad? Que son dos temas que tengo un año de estar estudiando y nunca las había, digamos, parecía lógico que eran dos violencias de un sistema patriarcal extractivista que tenían que reflejarse en datos. Si uno ve los asesinados, la mayoría son activistas hombres y el feminicidio evidentemente es mujeres, digamos, pero en un sistema donde hay una guerra sobre los recursos naturales, hay una guerra también sobre los cuerpos de las mujeres, ¿verdad? Y lo decía, digamos, hace unas semanas que estuvo Segato acá, nos hablaba un poco como de la pedagogía de esta de la crueldad y la relación directa que hay en la guerra, digamos, no solamente en la guerra por recursos naturales, sino ahora en la guerra por los cuerpos de las mujeres, que ha evolucionado, digamos, antes era un botín de guerra, ahora es algo a exterminar, digamos, para apropiarse de territorios. Creo que hay que seguir estudiando estas relaciones porque son bastante estructurales, ¿verdad? Si uno ve que América Latina es la región más violenta para el activismo y más violentas para las mujeres, pues parecerán relaciones lógicas, pero hay que estudiarlas, ¿verdad? Me gustaría también de hablar sobre la violencia estructural. Creo que tiene que pensar o que se pasa hoy en Brasil, una situación muy difícil de comprender, compleja, y de subida de los grupos más conservadores de la sociedad, grupos que son xenófobos, coloniales, patriarcales. Un Brasil colonial muy fuerte, que sale, que tal vez quizás estaba un poco abafado, pero que sale en este momento de crisis y de tomada del poder, de construcción de una dictadura, que esta dictadura ela se construye a cada día se tiene un susto con la ley que pasa en el Congreso. Un grupo de senadores de diputados que están allá contra el pueblo y para tomar decisiones que eran impensables hasta algún tiempo, como cuando se decía el Brasil mudó, el Brasil tiene menos desigualdad social, tiene menos pobreza, el Brasil mudó. Y hoy nos defrontamos, digo, no mudó. El Brasil real, el Brasil de la dominación que estoy hablando ahora, él sale y muestra su cara de violencia. Y los grandes proyectos, la conclusión de nuestra investigaciones, los grandes proyectos eles no se hacen sino por la violencia, una violencia estructural. Hace parte Belo Monte, la hidroeléctrica, ella tiene la cara de la violencia, ella tiene la cara de la sangre de la gente, de la sociedad, y por eso creo que vivimos una situación de violencia muy, muy compleja en Brasil. Hay una violencia estructural, sí, la invertida de las grandes empresas, todas las grandes empresas de los sectores, del agua, de energía, de la venta de turbinas de la Francia, por ejemplo. En fin, ellas tienen interés en el agua, como la Suez, que está en las hidroeléctricas, que no es una empresa de hidroeléctrica, es una empresa de agua, Suez, Vinolia. Ella está en todas las plantas de nuevas hidroeléctricas, haciendo los estudios de impacto, etc. Bom, ela está ubicada com participação muito forte, nós estamos fazendo uma análise disso também. E então, a violência ela é contra a população, rapidamente, porque é muito sentido, todos os discursos de los movimentos é de como há uma fragilização de las conquistas sociais, de dos direitos, las terras indígenas, que é uma grande conquista do Brasil, é muito avançada na legislação indígena. Hoy, os deputados e os senadores
quieren traer para el Congreso la decisión sobre la decretación de las tierras indígenas. Y no más, sacar de la justicia y dejar de, justamente en este Congreso que hice la, el golpe de Estado. Entonces, hay, hablamos de los refugiados, de la, los grandes proyectos, hablamos de los desterritorializados compulsorios, hablamos de camponeses, hablamos de pescadores que no pueden más pescar, porque las tierras son áreas de protección de los grandes proyectos. Entonces, la situación es muy compleja y creo, espero que las articulaciones del movimiento social de los trabajadores en general, ella pueda tener alguna fuerza para parar un poco ese movimiento que yo jamás vi tan fuerte y con tanta prepotencia colonial, autoritaria en un territorio, en todos los espacios que se pueda mirar de esa inmensa región que es Amazonia, Pan-Amazonia. Esto. Sí, tenemos 0 minutos, pero le damos. Perdón. Aparte de que no se pasó el mapa en su tiempo, tengo 0 minutos. Bien, ya. Solo quisiera decir una cosa, me parece importante. Yo también, finalmente la propuesta de Foucault es atractiva, ¿no? Esto del micropoder, en fin. Pero creo que el elemento institucionalizado en el propio pensamiento de Foucault es muy importante, ¿no? Estudia el micropoder, pero va sobre la institución de salud, la institución prisión, en fin, ¿no? No hay que olvidar eso. Y en ese punto, creo que para el caso de nosotros es muy importante considerar, preguntarnos nuevamente si realmente en el neoliberalismo el Estado se achicó y se retiró, o lo que sucedió es que el Estado fue absolutamente cooptado por los intereses corporativos de una pequeña minoría. Y a eso me refiero con violencia estructural. Es decir, ahora el Estado ejecuta regularmente acciones que solo atienden al interés de esa pequeña minoría. De tal forma que en nuestro país, y creo que Chile es el ejemplo extremo, pedir que se aplique el Estado de Derecho no es más que pedir la aplicación de la violencia sobre una buena parte de nuestra población. A eso me refiero con el asunto mucho más complicado que solamente estos lamentables, terribles, repudiables, abominables crímenes y persecuciones que se hacen contra algunos activistas. Por supuesto que eso es un elemento central, pero el otro no hay que perderlo de vista. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Cerramos entonces esta mesa y continuamos a partir de las 2 de la tarde con los talleres. ¿Es así, Esteban? Ok. Sí. Buenas tardes, muchas gracias por las presentaciones. Solamente un par de comerciales antes de que se vayan al almuerzo. Yo sé que todos estamos ansiosas y ansiosos de almorzar, pero bueno. Es...